Ubisoft. Techland. Perro de mierda de mi vecino de fondo. ¿Cómo no? Hola gente, ¿qué tal están? Estamos acá para empezar un nuevo Let's Play de un juego que fue bastante criticado, pero que a mí me encantó. Y lo siento, a mí me encantó este juego, que es el Call of Juarez de Cartel. O Call of Juarez el Cartel, o la llamada de Juarez el Cartel. Para la gente que conozca los primeros dos Call of Juarez, vas a ver que este juego es un juego ambientado en el antiguo oeste. Bueno, se habrán dado cuenta ya de que va de cualquier cosa menos del antiguo oeste. Pero este juego a mí me encantó. Y no entiendo por qué la gente lo criticó tanto. No entiendo por qué la gente lo criticó tanto. Si la verdad es que es un gran juego. Me encanta esta parte. Es que desde esta parte ya te dice todo lo que es el juego. Bueno, el tema es que es un juego ambientado en el viejo este, pero como se habrán dado cuenta hasta ahora, va de cualquier cosa menos del viejo este. Es bien moderno, se ubica principalmente en México, con los carteles de drogas. Sabrán toda la historia, ¿no? Me voy a tomar el tiempo de explicar algo que creo que la mayoría sabe. Y si no, pueden buscar historia de los carteles de droga en México y les va a aparecer algo en Google. Capaz conociendo a Google, capaz te aparece porno, pero ustedes saben ya de lo que va. Y bueno, este juego me encanta y hace mucho tenía tiempo, tenía ganas de hacerle una guía, un walkthrough, un let's play o como le quieran decir. Es algo raro porque tuve bastantes problemas a la hora de hacer la campaña, ya que el juego se escucha fuerte y soy consciente de ello, pero no importa, a ver, no importa que cambie el sonido porque se sigue escuchando igual en la grabación. O sea, me van a escuchar a mí, pero se sigue escuchando igual. Pero es algo raro porque en vez de joderme esto me ayuda porque se escucha bien, pero también se escucha bien mi voz. Así que es como un comparativo. El juego fue criticado de tener malos gráficos, que es una mentira. Es una mentira como una casa que este juego tenga malos gráficos. Tiene gráficos que a esta altura son buenísimos. Por tener mala jugabilidad, que es otra mentira. Para mí la jugabilidad es excelente del juego. Que sí, sé que estoy hablando como un fanboy, pero es que es cierto, no le encuentro un verdadero problema al juego. Y también fue criticado por tener una mala historia, que es otra mentira. O sea, la historia es muy buena, ya la van a ver. O sea, es un co-op el juego de tres personajes y cada uno tiene su... ya van a ir viendo a medida vamos avanzando en el juego. Y bueno, es bastante... O sea, a mí me da bastante cosa de que... Es simplemente los fanboys de los anteriores Call of Juarez vieron que este no era del viejo este y se enojaron. La única cosa que le tengo que criticar al juego es una cosa. Una simple cosa. Es un juego que salió, si no mal me equivoco, 2010, 2011, 2008, no sé, no me acuerdo ahora, perdónenme. Una cosa. Saliste en una etapa en donde ya existía el 7.1, sonido, perdón, a través de 8 canales. ¿Por qué mierda no te bancas 8 canales y únicamente bancas estéreo? ¿Me podés decir? ¿Me podés decir por qué no puedo jugar este juego con 8 canales? No, la verdad no entiendo por qué. Me parece extremadamente raro viniendo de Ubisoft. Pero el juego, por demás que tenga eso, no es un mal juego. Vamos a empezar una partida nueva. Así que vamos a darle. El juego empieza bastante drásticamente, como ya van a ver. ¡Dios santo! ¡Este tío está como una puta regadera! Como él es un shooter, creo que era bastante obvio. Y tenemos que atacar a estas camionetas que nos están molestando. Como él, el juego tiene muy buenos gráficos, o sea, no entiendo la queja.
recarguemos. Y además una jugabilidad muy buena y muy original, tiene, implementa muchos elementos como esto que lo hace diferente. Lo que pero lo que a mí me lleva a la conclusión esto es que somos un público que nos gusta recibir siempre lo mismo y no cambiar en absolutamente nada. ¿Dónde está? ¡De puta! ¡Morite! Pues te reventé todo. Ya sé que debería esconderme para cargar, pero es como soy re heavy, ¿eh? Uy, acá es donde empieza lo bueno. Vamos. Y ahí hay un vago con un francotirador que hay que matarle. Y te metes adentro porque te están por matar. Tenemos que abandonar la autopista. No. Como ven, estamos con un joven y una mina, una negra. Yo soy un viejo, no se habrán dado cuenta. Se puede ver por lo arrugado que están las manos, pero no se habrán dado cuenta, soy un viejo. O sea, obligatoriamente tenemos que jugar con este personaje al principio. Y ustedes ahora no entenderán absolutamente una mierda. Tres semanas antes. Era bastante obvio que iba a pasar algo así ya. Ah, miren. Está mi cursor todavía. El 4 de julio de 2011, un cartel de narcos mexicanos puso una bomba en la sede de la DEA de Los Ángeles. El fiscal desde general... Washington se exige una intervención militar en México. Y esa iniciativa cuenta con el apoyo de gran parte del país. Pero el gobierno mexicano afirma que esa medida se tomaría como una declaración abierta de guerra. Así que el presidente sí, a los se halla carteles. Entre la espada y la pared. No desea una guerra con México. Pero tampoco puede pasar por alto la muerte de 7 agentes federales. Razón de más para que se encargue el FBI de esto. La DEA ya se ha comprometido suficiente. ¿El FBI? Llevamos más de un año investigando el cártel de Mendoza. Sí, y nos ha ido de maravilla. Ya basta. Se acabó la colaboración entre agencias. Para eso tenemos aquí a la subsecretaria Dixon. Ella ha creado este operativo y ella lo dirigirá. Señorita Dixon. Oh, Dixon, ¿eh? El agente Stone investigaba la venta de armamento militar al cártel de Mendoza en Juárez. ¿Por qué coño no nos dijeron nada? Eso es agua pasada, agente Guerra. Los Mendoza acaban de despuntar en Juárez. No se sabe gran cosa de su líder, Juan Mendoza. Pero sus operaciones cada vez tienen más envergadura. Drogas, prostitución. Ningún cártel ha acumulado tanto poder tan pronto. Razón por la cual pensamos que han podido infiltrarse en algunas de nuestras agencias. Ah, una cosa les voy a decir. Ese atentado no fue aleatorio. Sabían exactamente dónde y cuándo atacar. Esto es uno de los pocos juegos que corre a más de 60 frames. Esta operación. Somos un equipo totalmente autónomo. Señorita Dixon, llego tarde a otra reunión. A partir de ahora lo dejo todo en sus manos. No la cague. Ah. Vamos a ponernos al día. Vamos a ponernos al día. Agente especial Eddie Guerra. Entró en la DEA después de su servicio en la operación Tormenta del Desierto. Ostenta el récord de la mayor incautación de drogas en la historia del sur de California. Es el único agente de la DEA implicado en la investigación que ha sobrevivido al atentado. Agente federal Kimberly Evans, la agente más joven que haya sido condecorada con la medalla al mérito del FBI. Detuvo sin ninguna ayuda a un asesino en serie que había matado a 32 mujeres, salvando la vida de la última víctima. Una chica de 17 años la he reclutado porque tiene contactos en las bandas de Los Ángeles asociadas con el cártel. Vale, usted controla este tinglado, pero ¿quién manda en la calle? Detective Benjamin McCall. División de atracos con homicidio de Los Ángeles. Lleva 30 años en el cuerpo y ha ganado 2 veces la medalla al valor. ¿Un detective de homicidios? Señora, con el debido respeto, esto no entra en su jurisdicción. Para nada, la hija de Stone, Jessica, llamó al detective McCall un día después del atentado y le dijo que alguien había amenazado a su padre el día anterior. O sea que tenemos sospechoso y testigo. El sospechoso es Antonio Álvarez. ¿Por qué avisó a la policía? ¿Por qué no acudió a nosotros?
por esto. Así es, agente Guerra. Todos sirvieron juntos en Vietnam. McCall los conoce a ambos. ¿Dos se hicieron polis y el otro se dedicó al crimen? Peor aún. Es un auténtico capullo. Agente Evans, agente Guerra, les presento al detective McCall. McCall, este es un capo, el viejo es un capo, es mi personaje favorito. Tendrán todo lo que necesiten a su disposición, pero lo que respecta a efectivos, están ustedes solos. Los federales no les apoyarán. No sabemos en quién confiar, así que solo responderán ante mí. Van a golpear al cártel de Mendoza tan fuerte como les sea posible. Encuentren y castiguen a los responsables del atentado y protejan a la testigo, porque sin ella no tenemos nada. ¿Y si descubrimos que el cártel tiene un topo en el FBI? ¿O en la DEA? Daremos a los conservadores un motivo para enviar al ejército a México. Recemos porque eso no ocurra. Porque si ocurre, muchos inocentes pagarán las consecuencias con sus vidas. Tenemos que demostrar que ningún cabrón extranjero nos va a tocar las pelotas en nuestro propio país sin llevarse un buen escarmiento. McCall, Ben McCall. Bueno, acá tenemos los tres personajes que podemos manejar. Como ven, tenemos a Eddie Guerra, que es de la DEA. Benjamin McCall, que es de la LAP, que es como una agencia de detectives privados o algo así. Y Kimberly Evans, o Kim, que es del FBI. Voy a mostrar las tres presentaciones. Voy a jugar con Eddie Guerra porque en mi opinión es el que tiene la mejor jugabilidad del juego. ¿A qué me refiero? De que más adelante vamos a disfrutar bastante por estar de su lado. Aunque mi personaje favorito sigue siendo Ben. Ben es un capo. Ben es mi ídolo. Así que bueno. Vamos a pantalla completa. Si el soplo es bueno, te daré el resto. Yo nunca te mentiría. Claro que no. Ya sabes lo que siento por ti, ¿no? ¿Detective McCall? Uy, le recagó el... Te veo luego, Ben. No lo dudes. ¿Qué puedo hacer por ti, cielo? Me llamo Jessica Stone. Usted conocía a mi padre. Ha muerto en el atentado. Le dejó una carta a su abogado. Decía que si le pasaba algo, que acudiera a usted. Que podía confiar en usted. ¿Le parece gracioso? Se cae de risa en su cara. Mira, lo siento mucho, pero no puedo hacer nada por ti. Pero ustedes eran amigos, ¿no? Así es, hace mucho tiempo. Es que justo el día antes de su muerte, alguien vino a casa y le estuvo amenazando. Deberías ir a contarle eso a la DEA. A mí todo eso... Ah, sí, y entre la DEA y el FBI... Se produce una pelea continua en Estados Unidos. O sea, esto es cierto, entre la DEA y el FBI. ¿Quién? El tío que amenazó a mi padre. Me da mucho miedo. Me miró de una forma... Sabes que aquí no se puede fumar, McCall. Como cuando le dijo Tony, ¿pero por qué no? Venga. Se interesó un poquito más. Stan, soy McCall. Oye, tengo que hablar con alguien del Ministerio de Justicia. Sí, creo que tengo a una testigo del atentado. Bueno, como verán, la DEA y el FBI se pelean bastante. Acá lo vamos a ver un poquito más claro. ¡Ya! En el vecino, en el perro de mi, en el vecino de mi perro está. ¡Todos quietos! ¡DEA! ¡Al suelo! ¡DEA! ¡Separados! ¡No os mováis! ¡Contra la pared! ¡FBI! ¿FBI? Es una operación de la DEA. Lo siento. Traigo una orden de arresto para Dion Evans. No me digas. ¿Y quién la firma? Alguien que tiene más autoridad que tú. Hay que joderse. Es lo que hay. Bueno, sí, se pelean mucho entre la DEA y el FBI. ¿Quieres acabar como nuestros hermanos? Joder.
Todo el mundo se muere de algo. Sí, pero no a los 18. ¿Y por qué nunca vas a visitar sus tumbas? Para ellos ya es tarde. Pero tú aún te puedes salvar. Si te pillan con tanta farlopa, te meten un puro y te caen unos cuantos años. Y no en un reformatorio, en la trena. La trena es la cárcel, por para la gente ahí. No entienda. Aunque es bastante obvio, pero como siempre hay gente que ahora no entiende. Ahora puedes empezar de cero, hermanito. Deja esta vida de una vez. Si tú quieres trabajar para el sistema, muy bien, allá tú, Kimmy. Pero al final acabará dándote por el culo. Lo sabes tan bien como yo. Sí, te van a terminar violando en una orgía policial. ¿Qué mierda pasa por mi cabeza? Ni de coña. Si me largas ahora, todos creerán que soy un chivato. Pues les dices que ha sido tu hermana la que te ha dejado ir. Y no es un chivato lo que sos a propósito, es... Debería haberlo encerrado. Va a conseguir que lo maten. Lo vamos a necesitar, agente Evans. No nos sirve de nada en una celda. Lo sé. Bueno, acá estamos con... Esa es la historia, el pasado de Kim Evans. Antes del incidente. Y ahora el de Eddie Guerra. Como ven, Kim es del FBI y Guerra es se de lo la... Se preguntaré otra vez, de, así Stone. Que se pelean todo el tiempo. Se lo preguntaré otra vez, agente Stone. ¿Dirige el FBI una operación encubierta contra el cártel de Mendoza? No estoy autorizado a hablar sobre investigaciones en curso. ¿Así que hay una investigación? No estoy autorizado a... ¿Me está cabreando adrede o qué? Guerra, dile lo que ha oído nuestro agente en Juárez. Captó una conversación entre un supervisor del FBI y un confidente que trabaja para el cártel. Mire, no sé qué creería estar escuchando a ese agente, pero les los puedo federales asegurar lo hallaron muerto 2 días después. 3 balazos en la nuca y se habían llevado sus notas y sus grabaciones. Vamos a tener que empezar la puta investigación desde el principio. Me traes sin cuidado su autorización. Quiero respuestas, joder. Tengo que cogerlo. ¿Ahora? Perdone, es importante. Joder, vete fuera. Te juro. Un agente de la DEA ha muerto y usted sabe por qué. Váyase al cuerno. El FBI no tiene la culpa de la muerte de ese agente. ¿Entonces quién? ¿Estás con la DEA, por así decirlo, es la policía y el FBI es la policía federal. Es una policía de un rango un poquito más alto. Y ese fue el incidente del que se estaba hablando al comienzo. Como dije, voy a jugar con Eddie Guerra. Pero esto va a ser todo por hoy. Porque en realidad es bastante largo y esto lo quería subir como un prólogo. Espero que vean el Let's Play, espero que les haya interesado. Y bueno, se lo preguntaré otra vez. Voy a empezar, pero ustedes no lo van a ver, así que... Nada, espero que les haya gustado. Soy JCC y nos vemos en un próximo video. Adiós.